de sus perlas en acción en el terreno de juego. Quedan 7 minutitos para poder ver si puede demostrar el chaval Guirao. Jugando con el primer equipo siempre es una oportunidad de lujo, y ahora plagado de bajas es una buena opción para que demuestre. Quedan 6 minutitos, pero todavía puede hacer algo y puede demostrar sobre el terreno de juego de una Condomina que ya le quiere. Eso es balón para el Deportivo Guadalajara. Se retiró, como veían, Jorge García, el central del Murcia. Apurando las opciones para empatar porque tienen uno más. Ha retirado un defensa, Siviero. Jugándose ya el todo por el todo, evidentemente, para tratar de al menos quedarse con un puntito en la nueva Condomina. Sacaba bien la falta Vicente. Y la va a tener el equipo de Carlos Terrazas. Susaeta, Johnny, Vicente, tres hombres delante de la pelota. Parece que se queda solo para el lanzamiento Susaeta junto a Johnny, que tampoco tiene muchos efectivos para ponerla al punto de penalti. Veremos si opta por el lanzamiento directo a puerta. Ya va Susaeta con la derecha arriba. Efectivamente, casi no le quedó otra que lanzar a portería. Demasiado desviado. Tiene muy buen disparo Susaeta desde fuera del área. De hecho, no es la primera vez que marca gol desde esas posiciones de falta con el Guadalajara. Y bueno, las acciones sin duda del conjunto de Carreño de cara a la portería de Javi Jiménez van a ser cada vez menores, porque es un resultado muy, muy, muy bueno para el equipo de Terrazas, que recordamos, si sigue así, sumaría 19 puntitos y se alejaría más de esa zona de descenso, y confirmaría también que el Murcia no está en su mejor momento, ni mucho menos. 8 partidos ya, donde tan solo ha conseguido una victoria. A lo mejor esta vez plagado por, también se acusa o se puede justificar por todas esas bajas tan, tan importantes que tenía Siviero para el partido de hoy. Sacando la bola el equipo pimentonero. Lo hacía Eddy, dejando a la izquierda para Tagliafico, ya el control del argentino. Ahí está el recorte de Alex García. Al final la va a perder. Se hace con los dominios en la medular Óscar Sánchez. El capitán consigue sacar una falta. Pierde el esférico el Guada. Lo recupera Miguel Albiol. Poniendo la pausa el de Villamarchán para Nico Martínez. Se le acaba el tiempo. Corriendo el reloj en la nueva Condomina a los de Siviero. Se le acaba al Guadalajara para pasar este trance de estar con 10 futbolistas y llevarse camino de Guadalajara. 3 puntitos valiosísimos. La pone arriba Eddy. Al salto Chando. Se queda el esférico en la izquierda. Ahora Quique García la mete por dentro para Nico. El recorte del argentino. Quiere tirar el caño. De nuevo se pasó ahí de magia el argentino. Saque de banda para el Murcia. Lo pone ya por dentro. Quique García buscando el recorte dentro del área. Se la quiere quitar Aitor. La protege bien el delantero. Eso lo hace perfectamente. Deja con Tagliafico. Hay muchos del Murcia metidos dentro del área. Sale Razak para atrapar. Se le escapa la pelota. Hubo falta. Es falta, sí, decías. A veces el jugador, es muy bueno que un jugador tenga magia, pero cuando tienes exceso de magia lo acabas acusando, como es el caso que hemos visto de Nico Martínez. Perfecto el primer recorte. No tan perfecto ese segundo, que terminó perdiendo la posesión del esférico. Y no es la primera vez que lo ha hecho Nico Martínez, que ha tenido mucha responsabilidad en cuanto al ataque del Murcia y lo ha terminado acusando. Raza que envía en largo, pelota en la derecha según atacaba el Murcia. En la izquierda para el Guadalajara, que ya va a sacar camino del 88 en la nueva Condomina. Lo hace Barral hacia arriba. El esférico que le cae otra vez al lateral izquierdo. Quiere apurar los minutos y consumir la posesión de balón, aunque ahora le cuesta más al equipo de Terrazas. Sí, esto sin duda beneficia, esta pérdida de tiempo, sus balones desde atrás, beneficia al Guadalajara con estos balones largos también para perder tiempo. Quedan tan solo 2 minutos más lo que decida añadir el colegiado, y de esto seguir así serían 3 puntos, como decimos, vitales, que volarían hacia el Pedro Escartín para el Guadalajara. Y sin duda el Murcia, que empezó muy bien, de hecho llegó a ser tercero en los primeros compases de esta temporada, pero poco a poco se va deshinchando. Un Murcia que ha ido de más a menos
y habrá que ver el desarrollo del conjunto pimentonero, que tiene muchas bajas ahora para afrontar estos partidos. Y ojo a la contra del Guadalajara. Recupera Vicente en el centro del campo, le tira el desmarque a Alex García, por la derecha aparece Susaeta, incansable también el extremo zurdo del Depor, encomiable la labor también de los de Carlos Terrazas, con uno menos aguantando en la nueva condomina, y está zafándose Vicente, mete la pierna Mario Marín, está bien de cara, que bien lo ha hecho ahora para el control de Erice, dejando con Barral, combinando hacia arriba para Alex García, atrapa a Javi Jiménez. Tiene que rifar ahora el largo buscando el contraataque, mete a Aitor la pierna zurda, Nico Martínez la cabecita dejándola en la media punta, aparece Tagliafico desde detrás, Susaeta se queda el esférico, no hubo falta, y es Alex García el que controla de nuevo la derecha para Susaeta, está en fuera de juego, dice el auxiliar de Ocon Arraiz. Será balón para el conjunto pimentonero, el Guadalajara relamiendo prácticamente la victoria con ese gol que nos dejó Gafur, que también dejó el partido expulsado. Una patada tremenda sobre Quique García. Sacará Tagliafico rápido en la izquierda con Quique, dejando para Guirao, balón interior, la mano es clara, deja seguir el colegiado, el disparo arriba. El lanzamiento arriba de Nico Martínez. Le pegó con la menos buena la primera acción que vimos de Guirao. Además, forzando lo que hubiera sido una falta peligrosa, porque la mano es clarísima. Y pese a todo, tampoco vimos el gesto, ahora lo vamos a ver, del colegiado dejando seguir. Así que no debió verlo, o le faltan gafas al colegiado para ver esas manos clarísimas. Al menos para dejar la ley de la ventaja. Además, sabiendo, por ejemplo, que tiene buenos lanzadores el Murcia desde ahí, como podía ser el mismo Nico Martínez, el que definió, o también Miguel Albiol, y vamos a ver esto. Juega por la izquierda Quique García, pone el centro. La quería tocar Nico Martínez, saque de esquina. Protestan los hombres del Guadalajara, que no había córner. Se duele del tobillo derecho ahora Nico Martínez, 4 de añadido en el feudo pimentonero. 3 y medio apenas restan para el final de este emocionante encuentro en los instantes finales de choque. Miguel Albiol de nuevo para lanzar rosquita, sale Razak, bien de puños, le va a caer a Guirao. Al final es Albiol el que conecta con el esférico buscando el segundo palo. Trabajo extra para el ganés, que saca los puños, la baja Nico Martínez, la vuelve a meter por dentro. Alex Ortiz le va a rechazar el peligro seguro. Los aficionados alcarreños están con el corazón en un puño con esta victoria que se pueden llevar los de Terrazas. Por el centro Nico Martínez, punto de penalti. Le queda la frontal del área, Albiol le va a pegar con la derecha. Rebota, viene en tareas defensivas ahora Johnny para el Guada. Pasando sin duda los peores momentos del partido, justificados también con esos 10 hombres que tienen sobre el césped. Quique controlando la frontal, el apoyo de Nico. Allá va para la carrera, consigue forzar un córner. Saque de esquina ahora para el Murcia. Ya 2 minutos nos quedan. Una de las últimas oportunidades para el cuadro pimentonero. Y qué bien, sobre todo, destacar la acción del cancerbero, de este hombre, de Razak, que todos los balones por arriba los ha ido ganando muy seguro el cancerbero ganes por arriba. Allá va el Murcia con el córner, balón interior, el remate. Se marcha por encima de la portería de Razak, que se hace el longue para encontrar la pelota, lógicamente consumiendo el tiempo el Guadalajara. Quedan menos de 2 minutos para el final de este partido. Enseguida vamos con marca gol, con todos los goles, el minuto a minuto del Sevilla-Málaga. Partidazo que cierra la jornada de sábado. Mejor resumen, como siempre, en Futboleros. Mucha rivalidad entre Sevilla y Málaga. Ya se ha puesto en marcha el encuentro. 10 minutos, 0-0 entre hispalenses y boquerones. Balón para Aitor en la derecha. Protege Alex García. Se quería llevar el balón. Eddy cerrando. Además, haciéndolo en tareas prácticamente de central y cumpliendo el almeriense, que ya va cojeando también del desgaste físico que lleva el centrocampista incorporado ahora a la defensa. Eddy juega el Murcia. Mano clarísima de Vicente ahora para bombear lo que puede ser uno de los últimos balones. La nueva condomina lo sabe y quiere apretar. 3 sobre los 4 añadidos. Sube ya todo el Murcia a recibir ese balón de Miguel Albiol. Se ha visto el gestito de... La voy a colgar. La voy a colgar, sí. Pues allá va el de Villamarchanta a colgar el balón interior. Buscará el punto de penalti. Suben todos. Tira fuera de juego el Guadalajara. Qué mal la puso ahora el Viol. Se quedó cortísima y además le metió en un jaleo para sacar el esférico. Ahora lo hizo bien el árbitro. Señala la falta y la cartulina amarilla.
Alex García, será balón para el Murcia. No le quedaban muchas otras muchas opciones al jugador del Guadalajara para esa acción. Sabía que era cartulina amarilla. Ese tipo de infracciones se pena siempre con la amonestación, pero el Guada tiene que perder tiempo ahora. Tiene que hacer lo posible para que no siga el esférico. Y allá va Javi Jiménez, porque está todo el Murcia en el área. La última del partido, Javi Jiménez, frontal del área, salta todo el conjunto de Siviero, se la queda para el giro ahí Óscar Sánchez, del capitán. Puede morir el choque, todavía va a tener una más el Real Murcia. La mete al viola a la izquierda, el control de Guirao. Vamos a ver el desparpajo del chaval, recortando para Nico Martínez, la pone con la zurda al punto de penalti. Saque de puerta para el Guadalajara. Ahí puede haber tenido, y de hecho la tuvo, la última, el conjunto pimentonero. Los tres puntos valiosísimos que se van para Guadalajara. Gracias, Iván García. Contigo un placer siempre, Abel.